Para este episodio, el grupo Fesconal Nahuata recrea un mito que forma parte importante de la riqueza cultural de Ramiriquí. Bienvenidos. Hace mucho, pero mucho tiempo, todo en un principio era oscuro en la tierra. De una laguna sagrada en el altiplano cundiboyacense salió una joven y bella mujer llamada Bachué. Yo, Bachué, les enseñaré sobre agricultura, tejidos, cerámica y orfebrería. Lo más importante que aprenderán de mí será convivir en paz y armonía. Les daré consejos e igualmente las primeras leyes para resolver conflictos. Esta diosa de las fuentes de agua como manantiales y arroyos, madre primigenia del pueblo muisca, venía con un niño pequeño de 5 años, el cual se llamaba Iguaque. Cuando éste crezca será su pareja y tendrán muchos hijos y se poblará la tierra. Ya había cielo y tierra, como todo lo demás, pero hacía falta el sol y la luna al principio de la creación. El cacique Suamox le ordenó a su sobrino, el cacique Ramiriquí, que se subiese al firmamento y se transformara en el sol y así poder iluminar al mundo. Te ordeno que subas al cielo y te conviertas en el sol para dar luz y calor a tus hermanos muiscas. Yo, Ramiriquí, me subiré a los cielos y me convertiré en el sol para darles luz y calor a los hijos de la madre Bachué. Como no fue bastante para alumbrar la noche, seguidamente el cacique Suamox toma la decisión de subirse al cielo para convertirse en la luna, todo eso para que la noche fuera clara. Yo, Suamox, me subiré a los cielos y me convertiré en la luna para darle luz a la noche y que sea clara. Los indígenas fueron obligados a orarlos por el resto de los tiempos. Igualmente surgieron los poblados, los bohíos que se esparcían por los valles y colinas, y sus habitantes se dedicaban a sembrar maíz y papa. Los indígenas esperaron por muchos años un redentor engendrado por el mismo sol, y en la aldea de Guachetá, lugar donde este acontecimiento sucedería, de este hermoso acto nació Goranchacha, el cual sería criado como hijo del sol. Nadie osaba contradecir sus opiniones, aun cuando no fueran lógicas. Yo soy Guaranchacha, hijo del sol. Iré a la capital del soberano a cerciorarme de las grandes riquezas, ya que soy el más poderoso del imperio. Cuando este creció, fue enviado a la corte de Ramiriquí, ya que este era el lugar donde se formaban y preparaban los caciques y gobernantes que debían ser sobrinos del cacique para heredar. Humildemente eres recibido. Recibirás las mejores atenciones y estarás hospedado en uno de los mejores bohíos. A su llegada a Goranchacha, ya que éste, al considerarse hijo directo del sol, se creía con la autoridad de mandar en el cercado del cacique Ramiriquí, allí visitó todos los sitios sagrados, en especial las paredes de piedra pintadas, que contaban las hazañas de sus ancestros. Este allí exigió sometimiento al cacique Ramiriquí. Yo, como hijo directo del sol, exijo que se me venere y se me atribute todas estas tierras que me pertenecen por linaje directo. Después de unos días se dirigió a Sogamoso, no sin antes dejar a dos criados para que allí lo esperaran cuando regresara. En Suamox, donde se encontraba el palacio del majestuoso dedicado al sol, este es recibido como hijo del sol, donde se realizaron ceremonias para ungir al hijo del sol. Allí se quedó semanas enteras para aprender en casa de su padre los misterios y ritos relacionados con el culto al sol. Cuando este tomó su camino de regreso por los lados de Paipa, se encontró con uno de sus sirvientes triste y desolado. Este, al preguntarle sobre su desconsuelo, este le contestó: El saque de Ramiriquí mandó a sacrificar a mi compañero. Esto lo enfureció y se dirigió al cercado de Ramiriquí a tomar medidas correctivas, y una de estas fue la muerte del cacique Ramiriquí de un garrotazo en la cabeza. Otros cuentan que de esta tenía ansias de poder y decidió sacrificar al cacique Ramiriquí, pues este era el legítimo hijo del sol, el cual tenía un poder superior al de Goranchacha, y este, por su ambición al mando, ordenó matarlo para quedarse como único dirigente de todo el territorio. Goranchacha gobernó con tal despotismo que comenzaron a surgir todas las rencillas y la incomodidad con los otros caciques. Este ordenó mayor cantidad de sacrificios humanos, como también el traslado del Templo del Sol, ya que él creía que debería encontrarse en la capital donde él residía, la ciudad de Unzahúa. Ordenó que se trajesen de diversas partes gruesas y valientes mármoles. Muchos de ellos quedaron en el camino, y dos de ellos en el camino de Ramiriquí a Unzahúa. Allí se rebelaron en contra de Goranchacha, y esto generó que la región estuviera envuelta en una serie de conflictos bélicos relacionados por el cipazgo,
y el dominio de la sociedad, que no llegaron a finalizar por la llegada de los conquistadores.